esa línea de nuestra consigna, el PSB, la fuerza del pueblo trabajador, hemos visto entonces hoy también presentar algunos problemas de trabajadores y trabajadoras, como lo venimos haciendo regularmente ante el país. Un ejemplo, el caso de los trabajadores de la fundición y trabajadoras de la fundición y mecanización Compañía Anónima Fundimeca, más de 400 trabajadoras y trabajadores que están esperando desde el mes de mayo que el Ministerio del Trabajo establezca los servicios mínimos para declarar la huelga legal, porque tienen, es una empresa que se ha negado a avanzar en respuestas positivas a los reclamos convencionales de los trabajadores y las trabajadoras. En Valencia introdujeron su proyecto de contrato con carácter conflictivo y algo que nunca hace la inspectora de esa inspectoría de Valencia, Dorquis Hernández. Ella casi nunca se declara incompetente. Ella generalmente se declara muy competente a favor de los patronos. Pero en esta oportunidad se declaró incompetente para favorecer también a los patronos. Y remitió al Ministerio del Trabajo en Caracas el expediente. Desde mayo, junio, julio, agosto, 3 meses está el expediente en Caracas. Solicitamos al ciudadano ministro del Poder Popular para el proceso social del trabajo el inmediato pronunciamiento sobre el caso. Estos son el retraso en estas decisiones. Es una manera de intentar obligar a los trabajadores y a las trabajadoras a ir a conflictos ilegales para luego aplicarle la ley y decir que la están violando. ¿Ves? Entonces presionan el patrón y se inhibe el organismo del Estado. Los trabajadores entonces, las trabajadoras, presionan a su dirección sindical, se lanzan a la huelga ilegal, entonces después viene el patrón y dice, violó la ley, y viene el ministerio y le dice, y por tanto están votados legalmente porque violaron la ley. Pero ellos no ven que están retrasando los procesos y provocando situaciones de ese tipo.